Yo estoy andando por las vías del tren. Ahí está el túnel. Bueno, espero que esto salga bien. Pues esto antes parecía la selva, tú. Y es que ya te digo que quieren hacer una vía verde aquí. Igual han hecho aquí como una cata o algo para hacer la vía verde, no tengo ni idea. Espero que no me roben la bici. Y unas tijeras de podar, pero... Espero que no, nadie vea la bici que me ha dejado sin encadenar. Bueno. Este es mi aliento. Hostia, tío. Aquí arriba inclusive hay casas, ¿eh? Yo de venir por aquí. Soy un perro. A la otra parte del túnel se escucha. Voy a andar pisando los travesaños. Hostia, pues, ¿eso qué decía? Bueno, que hayan limpiado todo. Es que claro. También, si no limpian el túnel, o sea, si no limpian las vías y tal, puede eso provocar un incendio, cualquier historia. ¿Escucháis? Es que ya digo que esto pasa por debajo de casas y de carretera y tal. Buah, se veía al fondo. Hombre, el túnel está en buenas condiciones, pero claro, tiene un montón de humedad. Tiene filtraciones, vamos, esto tanto tiempo abandonado. Ahí hace la curva. Y por aquí hay fábricas, una fábrica, un almacén o no sé qué. A ver, todo esto lo que he recorrido ya. Caray. Ah, mirad, esto es los típicos huecos que hay a los lados de las vías, por si viene el tren y hay un trabajador aquí o cualquier historia, pues se mete aquí. Y ya y pasa el tren y no pasa nada, no atropella. Uf, ahí se escucha mucha cascada, ¿eh? Uf, me cae. Hostia, hay enteras, tío. Pero a saco, ¿eh? Y además, estos días está lloviendo. Caray, qué pesado el perro.
perros para los sitios abandonados y tal son muy delatores, muy delatores. Tienen muy buen oído y tal, y son delatores. Hicieron un trazado nuevo hace años, muy cerca de aquí, entonces esto quedó abandonado. Es una pena, porque mirad, si esto fuera una vía verde. Si esto fuera una vía verde sería la hostia, tío. Uf. Aquí cae el agua desde arriba, vamos. Voy a ponerme por aquí. Uf, que me voy a mojar. Aquí no hay goteras, aquí ya es cascada, tío. Bueno, cascada no, pero... como si no hubiera techo del agua que cae. Buah, esto como no lo arreglen, se va a ir al carajo, como dicen los gallegos. Que no lo han terminado de cruzar. Bueno, mira, hongos aquí. Es que esto está húmedo nuevo siguiente. Madre mía. Qué ganas tenía yo de meterme aquí. Llevo varios años deseando, pero es que claro, estaba tan enmarañado. Pues el otro día me pillé una cuerda de 20 metros y una tijera de podar, digo, a ver si consigo bajar. Mira, aquí sí que está bien. Aquí las vigas son de cemento, aunque se ven de madera más para atrás. Mira, el semazo, ¿no? A ver si se ve, lo veis. Ay, qué perrito me ha pasado. Aquí ya... aquí, la otra parte estaba así. La otra parte estaba con esto. Espera, voy a ponerme aquí. Que vi. A la izquierda hay una... mirad. Es que mirad cómo está todo. Es una selva. Fuente, ¿no? Es como una fuente, aquí tú. Aquí dormí con los travesaños. Bueno, vámonos, ¿no? Y aquí ya de madera, ¿veis? Los travesaños son de madera aquí ya. ¡Qué mojo! Increíble estar bajo techo y mojarse tú. Bueno, aquí está ya más seco. Aparezca alguien ahí, alguien chungo, ya puedes correr. Y por la otra parte está lleno de zarza, no puedes salir. Atrapado. Bueno, vamos. Caray, pues vaya sorpresa que haya estado despejado eso. O sea, la vía. Pues, bueno, os voy a poner unas fotos de cómo me la encontré hace, bueno, hace un año o dos, cómo encontré el sitio. Mira, otro sitio para esconderse por si pasa el tren. Ahí han puesto una cruz. Un sistema de seguridad.
construcción, por cierto, en piedra. Escucho gente. Porque aquí la gente también muy cotilla, ¿eh? Otro salva días. Igual desde una ventana me deben bajar ahí. Muy guapo, muy guapo. Increíble. Vamos aquí. Aquí, y si pasaba el tren, pues no te atropellaba. Y esto ha estado aquí, vamos, tapado con la maleza, pero años y años. La entrada, ya veis. Mirad lo verde que están las piedras, ¿eh? Vamos a salir por donde hemos entrado. Mirad aquí las piedras de la entrada al túnel y el resto es de donde iba el cableado. Buah. Qué vida verde sería esto. Y aquí un pozo. La señal ahí. Qué muros. Deja la bici ahí. Ya ves que las vías, mirad. Las estoy por fuera y ahí las vías, una vía y la otra vía ahí. A ver, si es que está. Es una pena esto. Mira la señal. Señal oculta. Y una cosa muy importante, la bici. Ahí está. Vale. Perfecto.